continúo la presentación. Bueno, esta semana, espero, ojalá, ya pueda salir el otro podcast que es Palabras del Libro de Mormón en español. Correcto, este es un podcast en video y va a ser cada semana. Les va a sorprender, es muy interesante, no tiene que ver con nada doctrinal, aunque se verá, pero estaremos hablando más de gramática que de otras situaciones. Muy bien. Hoy vamos a ver tres momentos. Estos momentos son enteramente significativos en la vida de todas las personas en el mundo, hayan vivido o vendrán a vivir o estemos viviendo en estos momentos. Esos tres momentos, hermanos, son el sacrificio expiatorio de Cristo en el Getsemaní, su crucifixión y muerte, y su gloriosa resurrección. Hermanos, es extremadamente importante que podamos mantener en nuestros corazones estos tres momentos de la vida de Cristo o de su ministerio, mejor dicho, no solamente mortal. Muy bien, gracias. Hermanos, tenemos una meta de indexación. Les estamos invitando para que aquellos quienes no se han integrado puedan solicitar o puedan ver el link para unirse al grupo y poder continuar. Si somos más, el número de trabajo o la cantidad de trabajo va a disminuir, así que podemos repartir entre todos esta indexación. Muy bien. Entonces, hay que recordar que también el domingo es un día excelente para indexar. ¿Y qué es esto, hermanos? Prepárense. Aló, Estén listos. Un maratón. Exacto, vamos a hacer el primer maratón de participa de Iberoamérica. Vamos a hacer el primer maratón de participa de todos los países iberoamericanos, incluyendo Canadá y Estados Unidos, Brasil, de ser posible, para que puedan Días estar o y media. en Y este. media. En breve estaremos enviando información a través de los grupos. ¿Sería chica o mediana? ¿Pueden ayudarme con los micrófonos, por favor? Ok. No, no hay dos. Muy bien. Entonces hay que descargar la app si no la tienen, por favor. Finalmente, hermanos, tenemos a Panamá, Uruguay, Brasil, área de español y España. Estamos buscando amigos que puedan participar en nuestro curso. Somos muy ambiciosos y queremos estar en todos estos países. Hace rato una hermana feliz nos comentaba que es de Costa Rica y agradecemos que esté con nosotros. Y tenemos que seguir poniendo en el corazón de todos nuestro curso para que podamos aprender de esto. Bueno, quiero hablar un poquito, hermanos, si me permiten. Hoy la charla tiene que ver precisamente con historia, pero más especializada, que es arqueología. Y déjenme decirles, hermanos, muchos de ustedes probablemente lo hayan visto ya en YouTube, en su propio canal o en Central de las Escrituras, lo que antes era el Central del Libro de Mormón. Él es el profesor Javier Tobar. Ay, se me fue su segundo apellido, pero bueno, ahorita lo Baltasar. tengo. Baltasar, Baltasar. ¿cierto? El profesor Tobar, o el profe Tobar, como muchos lo conocemos, es un hombre con muy pocos estudios. Tiene tres licenciaturas, nada más.
Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Arqueología e Historia de México. Él tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación y es licenciado en Derecho. Y tiene una maestría en Educación. Es un hombre extremadamente preparado, en, no solamente en su rubro. Muy bien. Él fue misionero de tiempo completo en la misión México-Guadalajara. Su esposa se llama Sandra Colín y se casó en 1989. Denme un segundo porque está trabado mi... Él fue obispo y presidente de Estaca. Actualmente, profesor, tengo un pequeño problema con su, con esto. Permítame. Él tiene, además de ser académico, es un extraordinario youtuber. Participa, como les mencioné, en el canal de Central de las Escrituras. Y participa también en su... ¿Tiene usted dos o tres canales? Sí, tengo varios, la verdad. Que es... es que no, Arqueología del Libro de Mormón, Explorador Javier Tobar, y en el canal de Central de las Escrituras también. Perfecto. Bueno... Pues muchas gracias, hermano Sergio, amigo, compañero, y conozco al hermano Sergio desde Benemérito porque fui compañero de su esposa, la psicóloga, la perfectamente organizados, me da mucho gusto, hay personas de todas partes de América Latina, no sé si de España también, porque por ahí decía Iberoamérica. Pues, como ustedes verán, es un poquito diferente al tema que ustedes tratan, pero creo que muy interesante, así que voy a aprovechar el tiempo porque, pues, no vamos a acabar, ¿verdad? Esto es infinito, no terminamos, a pesar de que hay avances en algunas cosas, les trataré de mostrar algo interesante para ustedes, ya dado que ustedes se dedican a la genealogía. Y bueno, pues mi nombre es Javier Tobar, estoy como investigador de Central de las Escrituras. Yo creo que ustedes conocen a mis compañeros, a Walter Posada, a Pepe Valle, a Liz Posada, a Benji Monroy. Todos ellos son mis compañeros, cada quien trabajando en una parte. Yo estoy en la investigación del Libro de Mormón. Ok, adelante, hermano Sergio, por favor. Perfecto, ahí está. Muy bien. Me enfoco siempre en el Libro de Mormón, pero no se puede investigar o trabajar el Libro de Mormón sin saber la Biblia o Doctrina y Convenios. Y cuando decimos investigar, no se dice esta palabra por tener duda del libro. No, creo yo, asumo que todos los que estamos aquí tenemos un testimonio de que la Iglesia es verdadera, y por lo tanto que el Libro de Mormón es verdadero. Cuando decimos investigar, no es por tener dudas, sino por querer saber más. Así que la mejor manera de saber si el Libro de Mormón es verdadero es leerlo y orar a Dios para saber si esto es cierto. Esa es la mejor manera. Todo lo demás es adicional. Adelante, hermano Sergio, por favor, la siguiente. Bueno, y la escritura que utilizamos mucho en la misión, y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y jamás en cualquier trabajo, en cualquier rubro, incluso de investigación, podemos pasar por alto esta escritura, porque quien nos ilumina, quien nos da habilidades para encontrar
Por supuesto que es el poder del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Yo trabajo mucho con evidencias, ¿sí? Como ya les dije, las evidencias no es para comprobar, sino para saber más. Apóstoles están muy cerca de la fundación. Ellos están muy atentos de lo que estamos haciendo. Están interesados. Elder Holland es uno de ellos. Y él dice que si tenemos la evidencia a la mano, ¿por qué no debemos de tomarla? ¿Sí? Nuestros testimonios no dependen de la evidencia, efectivamente. Pero si tenemos ahí un apoyo intelectual y documental, entonces hay que tomarla para fortalecer ya ese testimonio. Elder Holland es un hombre que ha estado en nuestra fundación dando algunas charlas de este tipo. Siguiente. Bien, miren, aquí ya viene la parte medular de la investigación. Aquí tenemos personas de todo el continente americano. Muy bien, siempre surge la pregunta clásica, ¿dónde sucedió los hechos del Libro de Mormón? Y si nos hacemos esa pregunta es muy válida y además es muy buena, porque lo peor es que no creyéramos que los hechos sucedieron en alguna parte. Así que hasta el momento, cuando nosotros leemos el Libro de Mormón, hasta el momento todo lo imaginamos y no podemos aterrizarlo en un lugar, porque hasta el momento no sabemos con certeza, pero sí tenemos varias pistas. Desde que salió el Libro de Mormón, muchos se hicieron la pregunta, ¿dónde sucedieron los hechos que menciona el libro? ¿Dónde vivieron y actuaron los personajes que están en el Libro de Mormón, que les llamamos personajes históricos? Históricos porque fueron reales. Tanto personajes como lugares fueron históricos, es decir, que existieron. Esa es la creencia que creemos y de ahí nos basamos. Entonces, la mayoría cree que el Libro de Mormón, por las características, por 80, 90 años de estudio, la mayoría piensa que esto sucedió en lo que se llama Mesoamérica, es decir, parte de México, Guatemala, Belice. Ahí está, en ese círculo, está en ese radio de investigación, ahí se cree que sucedieron los hechos del Libro de Mormón. Hay muchas teorías, es bueno aclararlo con ustedes. Hay personas que creen que sucedió a través de todo el continente, desde Chile hasta los Estados Unidos. Hay personas que creen que sucedió en Perú. Hay personas que creen que sucedió en Bolivia. Hay otras más que piensan que los hechos del Libro de Mormón sucedieron en la zona de los lagos, ahí en los Estados Unidos. Hay personas que piensan que es en La Paz, Baja California. Así que hay muchas personas que tienen sus propias teorías. Pero 90-95% de estudiosos, sobre todo de los Estados Unidos, hermanos, y estas personas vienen estudiando el Libro de Mormón de una manera sistemática, muy, muy científica, ¿por qué no decirlo?, desde hace muchos años, y han enfocado su esfuerzo, su vida, sus recursos en Centroamérica. Y bueno, es lo que les voy a tratar de explicar, a ver qué tal les parece. Yo creo que por ahí ya han escuchado algo de esto, pero bueno, hoy es una magnífica oportunidad para detallarlo. Como ustedes ven, aquí tenemos el preclásico y clásico y postclásico en negro y en café. Esta es una línea de tiempo. Esto es nada más para irnos entrando en lo que vamos a ver. Sí, el preclásico de Mesoamérica sucedió desde el 2500 hasta el 200. El clásico, ahí está en medio con café, está del 200 al 900 y el posclásico hasta el 1521. Esta es la historia de Mesoamérica en una línea del tiempo. Arriba puse con azul claro y azul más fuerte dos culturas que nos interesan sobremanera, que son las culturas del Libro de Mormón. Si estas culturas se desarrollaron en Mesoamérica, entonces se desarrollaron casi todo el Libro de Mormón en el periodo preclásico. ¿Sí? Esto es, los jareditas que llegaron de la Torre de Babel del 2000, más o menos.
del 2000 y los nefitas del 600 hasta el 421 abarcarían lo que se llama el periodo preclásico mesoamericano. Un poquitito agarró de color café, 200 años, ¿sí? Un poquito del clásico, se llama clásico temprano. En resumen, los cadetitas y nefitas, es decir, los hechos del Libro de Mormón, se llevaron a cabo en Mesoamérica en el preclásico y unos 200 años del clásico. Una vez con esto en mente, vamos a lo siguiente. Ok, del lado izquierdo de su pantalla vemos lo que realmente fue la Tierra Prometida. Es decir, el Libro de Mormón no sucedió en un lugar específico, sino el continente en sí es la Tierra Prometida. Así que ahí ya estamos de acuerdo con casi todas las personas. Bueno, pero la tierra del Libro de Mormón es diferente. La Tierra Prometida es todo el continente, pero la tierra del Libro de Mormón, ahí está. Esa es la parte que les digo del sureste de México, en el centro está Guatemala, y a un ladito hacia la superior derecha, ahí está Belice. Aunque Mesoamérica tiene que ver también con Honduras, con El Salvador, con Nicaragua, bueno, prácticamente los puntos del Libro de Mormón se colocan en sureste de México, Guatemala y Belice. Siguiente, por favor. Y la utilidad de lo que estamos viendo es para que ustedes tengan defensas, porque el Libro de Mormón ha sido criticado muchas veces. Y parte de nuestra labor es darle a nuestros miembros defensas, porque a veces queda la duda y no saben qué contestar, o por lo menos no saben que ya hay respuestas para muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos el Libro de Mormón, vamos a encontrar que se habla de caballos, por ejemplo. Y uno de los ataques más fuertes que tiene nuestra iglesia y nuestro Libro de Mormón, que dicen que el caballo no existió en la época del Libro de Mormón, que no existió caballos hasta que llegaron los españoles, lo cual es falso, totalmente falso. Pero quiero explicarles un poquito. Los caballos sí existieron desde muchos años atrás. Esa no es la cuestión. La cuestión es de que no se habían encontrado fósiles, o más bien huesos de caballo, en la época del Libro de Mormón. En esa época que les mostré en azul, en el preclásico y un pedacito del clásico, no había huesos de caballo ahí fechados hasta hace algunos años. Recientemente, y tuve la oportunidad de estar ahí en Rancho Carabanchel, en San Luis Potosí, recientemente se encontraron huesos de caballo que se les aplicó el radiocarbono 14 y se halló que corresponde a la época precolombina. Yo creo que ustedes todavía no lo saben, porque una revista científica ha sacado esto, es reciente, estoy hablando de la revista, apenas salió el año pasado, o sea que apenas va a hacer efecto el conocimiento de que se encontró caballo en la época del Libro de Mormón. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, bastante, porque estamos haciendo una defensa a nuestro sagrado libro, por supuesto, a lo que Nefi tradujo por el don y el poder de Dios. El Libro de Mormón siempre va a salir avante, siempre va a salir bien de todas las cuestiones que se haga, pero aquí ya tenemos que hay caballo, se encontró caballo en Mesoamérica en la época del Libro de Mormón. Siguiente. Y esto me tocó a mí. Otra de las cosas que se critica mucho es que no habían ovejas, vacas y todas estas cuestiones. Bueno, a mí me tocó encontrar esta investigación, pues dice ahí no teníamos ninguna evidencia de ovejas en la época prehispánica y ahí habían rebaños en el Libro de Mormón. Bueno, perdón, profe. Hace poco, ¿mande? Perdón, ¿se está escuchando bien, hermanos? Están reportando que no se escucha. Sí, súper bien.
Sí, muy Gracias, bien. profe. Sí, se escucha muy bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, hermano. Gracias. Muchas gracias. Sí, aquí en Guanajuato se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, miren, hermanos, qué gusto saber que se reportó que la zona arqueológica de Tula, en donde estuvo la cultura tolteca, se encontró que sí había borrego, es decir, el Ovis canadiensis es el nombre científico, y que este animal se comía y se sacrificaba entre los toltecas, que es parte de Mesoamérica. Es decir, tenemos nuevos descubrimientos a favor de nuestro sagrado libro, caballo y oveja. Ya las tenemos ahí. Estas son magníficas noticias. Esto es evidencia arqueológica a favor de nuestra religión y, por supuesto, del libro de Mormón. Siguiente, hermano Sergio, por favor. Y hay cosas que a mí me sorprenden mucho, hermanos. Hay cosas sorprendentes más que otras. Y una de estas es de este hermano, el hermano John Welch. Él es el fundador de lo que el hermano Sergio mencionó como Central de las Escrituras, antes Book of Mormon Central o Central del Libro de Mormón. Más atrás se llamaba Farms. Bueno, este hombre que ustedes ven aquí es el fundador, él vive. Y él es un amigo de los apóstoles, es un intelectual de primera. Bueno, este hombre descubrió algo que hace que el libro de Mormón, de verdad, hermanos, que nos dé testimonio de la veracidad. El hermano John Welch, él fue el descubridor del quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? Bueno, puede darle la siguiente, hermano Sergio, por favor. El quiasmo es que el hermano John Welch, estando en Alemania como misionero, estando en Alemania, pasaron por una iglesia católica y estaba el sacerdote católico, estaba dando un curso de quiasmo en la Biblia, específicamente en Mateo. Para no hacer tan larga la historia, ellos se metieron a la charla, a la clase de quiasmo, y sucedió que aprendieron que los hebreos escribían con un sistema literario escrito en paralelo. Ahorita se los voy a explicar. Y se quedó tan absorto, tan sorprendido de que la Biblia tenía literatura en quiasmo, se quedó pensando toda la noche, que después reflexionó y dijo: si la Biblia tiene este género literario llamado quiasmo, entonces el libro de Mormón también lo debe de tener. Y efectivamente se fue a esta escritura que ustedes están viendo, Mosías 5 del 10 a 12, que si lo leemos así, pues no encontraremos el quiasmo, porque necesitamos saber de qué se trata. Bueno, una vez que ustedes lo ven así, con el versículo 10, 11 y 12 de esta manera, bueno, ustedes verán que cambia, porque entre paréntesis yo les comento, hermanos, esto de poner Mosías 5, 10, 11 y 12, eso no existió en la traducción original, porque ahí no estaba dividido ni en versículos ni en capítulos, era una prosa corrida. Ya una comisión por Elder Talmadge a principios de en el siglo pasado, una comisión se encargó de hacer esta división para que fuera mejor estudiada. Así que hicieron capítulos y versículos. Incluso en las partes de abajo ponían los años probables en que sucedieron los hechos. Pero bueno, antes no existía esto. Siguiente, por favor. Y entonces, cuando vemos Mosías 5, 10 al 12, ya acomodado, ustedes pueden ver el género literario en paralelismo. Esto, digamos, que está escondido. Esto, por supuesto, que José Smith no sabía que era quiasmo, no sabía que el libro de Mormón tenía quiasmos. Miren ustedes, para explicarlo, lo puse ahí con colores. Quiere decir que si
nos fuéramos hacia arriba y encontrábamos la palabra llamado, la puse en color rojo, quiere decir que esa palabra tiene su reflejo abajo. Su reflejo es abajo, llamados. Es decir, arriba está la palabra llamado y abajo también está la palabra llamado. Y luego el siguiente en azul dice izquierda de Dios. Bueno, tiene su reflejo esa palabra y abajo dice izquierda de Dios en azul. Y luego dice el 11, y quisiera que también recordaseis, y ahí tenemos con color café la palabra recordaseis, pero en el número 12 también tenemos una palabra que casi es parecida, aquí es acordaseis. Recuerden que esto es en español, que esto fue traducido del inglés, así que las palabras no corresponden tal cual, pero deben de ser iguales. Bueno, pero aquí están ustedes viendo el ejemplo. Y luego dice en color verde, el cual nunca sería borrado. ¿Y qué estamos encontrando? Su reflejo, su par, cuando dice para que el hombre no sea borrado. Y por último, las palabras centrales están en color guinda o morado, que dice transgresión. Y la otra, su reflejo dice transgredir. ¿Qué es esto? Bueno, pues que estamos leyendo Mosías 5, 10, 12 y que esta escritura en particular, Mormón, Moroni, tenían el conocimiento de lo que era, ellos fueron los que escribieron el Sagrado Libro, tenían el conocimiento de lo que era el quiasmo que se utilizó en la Biblia por los hebreos porque era un sistema de esa cultura y que la tenemos reflejada en el Libro de Mormón. Esto es extraordinario, pero no es el único quiasmo, hermanos. Estuve en seminario 3 días la semana pasada de los lugares, mapa modelo de los lugares del mapa modelo que tenemos, que ya les platicaré más adelante, y hablamos de que el nuevo descubrimiento, porque se están descubriendo cada día más quiasmos, un ejemplo es este, Mosías 5, 10, 12, pero hay un quiasmo de más de 200 palabras con su reflejo, y eso está en todo lo que es el primer, todo el primer libro de Nefi, Nefi 1. Entonces, aquí lo tenemos cortito, pero imagínense todo lo que es Nefi, de verdad, para mí, esto es una evidencia de la veracidad del Libro de Mormón. Estoy muy feliz que este hermano que hoy es el rector de BYU en Hawái, el hermano Jack Welch, haya descubierto esto siendo misionero. Así que esta información ya tiene más de 50 años, pero muchos hermanos no la conocen. Bueno, aquí, los que no la conocían, aquí se las comparto. Siguiente, por favor. Bueno, y ya hay cosas de verdad que, bueno, hay personas que ya me conocen y viven en diferentes partes y cuando encuentran algo interesante me llaman y es así como yo tengo mucha información, pero esa información es para compartirla porque no me serviría quedarme con ella. Miren, hermanos, en Mosías 18, 21, hay una escritura que dice, y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante, con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo. Ok, Alma está bautizando, pero cantidad de personas en un paraje llamado las Aguas de Mormón. Y yo creo que hemos visto no solamente esta escritura, sino muchos de que se tenía esta ordenanza que Jesucristo como cuando vino aquí a América, él enseñó el bautismo. Tienes la misma empresa. ¿Quién es? Hermanos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, si son tan amables. Profe, su micrófono. Gracias. Se desactivó. O alguien me desactivó pensando que era el que estaba hablando, yo creo. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que el evento se estaba llevando a cabo en América, ¿verdad?
Evidentemente son hechos de América, de la Tierra Prometida. Pues, ¿qué creen? Que hubo una cultura que me sorprendió porque también realizó este tipo de ceremonias, este tipo de rituales, justamente en el año que Mormón lo está haciendo. Y esto, adelante, siguiente. Y esto sucedió en Teotihuacán. Tiene una copia de luz, pero no. Sí, yo por ahí lo tengo. Hermanos, por favor, su micrófono. Yo no tengo forma de poder apagar micrófonos. Ayúdenos, por favor, hermanos colaboradores. Y fíjense que hay una cultura que estaba en su apogeo, estaba desarrollándose de una manera increíble a la par de las culturas del Libro Mormón del sureste. Acá estoy hablando de México, en el centro de México, específicamente en Teotihuacán. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vean ustedes esa línea azul que puse ahí para que fuera visible. Eso tiene más o menos 1 kilómetro, más o menos. Esa línea azul transversal es 1 kilómetro. Los que conocen Teotihuacán saben que la línea a lo largo, la línea vertical, es la calzada de los muertos. Y al fondo la pirámide de la luna, al fondo, y a un ladito la del sol. Bueno, pero ahí estoy poniendo una línea porque ahí sucedió un descubrimiento. Justamente entre el año 100 antes de Cristo o entre el año 100 después de Cristo. Todavía no se sabe, en ese rango. Vamos a ver de qué se trató ese descubrimiento. Siguiente, por favor, hermano Sergio. Y miren nada más lo que tenemos ahora en la siguiente parte. Seguimos viendo esa raya que es una excavación. Ahí está bien, que no importa que la haya dejado aquí. Una excavación que me hablaron rápidamente, fui, pero ya habían tapado. Aquí se ve la tierra suelta, porque toda esa raya de 1 kilómetro la taparon. Al fondo, la pirámide impresionante del sol. Estoy hablando de Teotihuacán. La siguiente. Entonces, yo llegué y ya no alcancé a ver la excavación, pero era esta. Esta fotografía no es mía. Esta es del propio arqueólogo Sergio Gómez. ¿Qué encontró? Encontró que a la línea, ahí ven unas escaleritas y ven un personaje para que ustedes vean la escala. Repito, esta no es mi fotografía, es de él. Y así como ustedes lo ven, este es solamente una rebanada de descubrimiento que hizo. La siguiente, por favor. Es decir, esta misma rebanadita se extendió por 1 kilómetro. Aquí vuelvo a poner una fotografía de él. Características de un canal, 1 kilómetro de longitud. Solamente la parte explorada, nada más. 1,50 de profundidad y 5,50 de ancho. Tal vez así no le vean ustedes forma, pero en la siguiente van a ver ustedes mejor. Ahí está, vamos a dejar que cargue tantito porque este es la animación muy breve, pero que ustedes pueden darse cuenta. Porque aquí le vamos a dar clic, porque tiene como un play, hermano Sergio, aquí, a ver si la alcanza a ver. No, bueno, ya no importa la otra, tenía que darle un clic, no, ajá, ahí está, ahí déjela. Miren nada más, no, ahí está. Miren nada más la tremenda pila bautismal que se alarga hasta 1 kilómetro, porque todas las personas que llegaban a Teotihuacán a hacer los rituales, bajaban las escaleritas, realizaban el ritual de inmersión, como lo dijo el arqueólogo, y salían listos para los demás rituales. Es una pila bautismal en la época del Libro de Mormón en Teotihuacán, pero había tanta gente llegando a estos templos que se construyó de más de 1 kilómetro. ¿Pueden ustedes imaginar cuánta gente llegaba y tenía que realizar la práctica de la inmersión, como dice Sergio Gómez, el arqueólogo?
la práctica de la inmersión como parte de sus rituales a un templo. Esto no ha salido todavía, es muy reciente, se los estoy compartiendo. Ellos taparon este lugar, ya les mostré la tierra suelta, porque tienen que estudiar todo esto, se necesita recurso y va a salir en su momento. Pero yo ya se los adelanté, también tengo un video que le puse ahí, le puse descubrimiento bomba, pila bautismal gigante en Tula. Está en YouTube, lo pueden ustedes ver. Siguiente, por favor, hermano Sergio. Y todo lo que nosotros estamos leyendo en el libro de Mormón tiene capas de profundidad, porque nosotros leemos el libro, pero lo leemos de diferente manera y todas son válidas. En ocasiones decimos, bueno, este año vamos a leer el libro de Mormón, y como así que con cronómetro, pues empezamos a leer el libro de Mormón y lo podemos terminar en 3 meses. Y eso es muy bueno, leer el libro de Mormón. Hay veces que decimos, bueno, vamos a leerlo, meditarlo y escudriñarlo. Y bueno, y eso ya es muy tardado, pero eso causa mejor efecto. ¿Por qué? Porque el libro de Mormón tiene magia, tiene cosas poderosas adentro, tiene enseñanzas singulares, de verdad. Miren, hermanos, todos hemos leído esta idea de cuando Nefi, recibe revelación del Señor de que debe abandonar Jerusalén. Estaban viviendo muy felices, muy tranquilos, tenían dinero, porque tenían objetos de plata que le fueron cambiar a Labán por las planchas, y Leí era un mercader, así que sabía, se supone, inferimos, que tenían dinero, pero aún así le dijo el Señor, debes de salir de Jerusalén porque será destruida. ¿Qué pasó? Bueno, se fueron a un lugar no tan cómodo como estaban en Jerusalén. Siguiente, hermano Sergio. Ya no era un lugar tan cómodo como ahí, sino fue a un lugar terrible. Ahí en el desierto, allí sí vino la murmuración de los hijos. Vinieron los reclamos. Estaban de verdad enojadísimos con el papá. E incluso la misma mamá también les reclamó al esposo y le dijo, creo que sí estás loco, como dicen tus hijos. Mira nada más a dónde venimos. Estábamos en un lugar tan cómodo y mira nada más aquí a respirar arena, con hambre, con sed y con todas las carencias del mundo, lamentación, tristeza y todo lo que ustedes digan. Muy bien, pero el Señor tenía algo mejor para ellos y ellos no entendían muy bien. Siguiente. Y esto era algo magnífico, era la tierra prometida, es decir, que llegaron al continente americano, una tierra próspera, una tierra bendita, una tierra maravillosa. Y las cosas cambiaron, aquí ya hubo comida, aquí ya hubo mucha agua, aquí ya tenían tierra para vivir, y bueno, se la pasaron muy bien. Esta historia la hemos leído todos, pero ¿cuál es la enseñanza que tenemos? Bueno, siguiente, esto tiene enseñanza, además de la fe y la obediencia, es porque Jerusalén, en donde estábamos, estaban cómodos, representa la vida preterrenal. Fíjense cómo se entiende, comodidad y todo. Pero el desierto, donde viene la lamentación, los reclamos, las tristezas, todos los sentimientos están ahí encontrándose, como es la tierra. Es como un desierto. Veníamos de un lugar cómodo con nuestro Padre Celestial, pero sí, ahora tenemos que irnos refinando, a veces en la aflicción. Pero bueno, finalmente vamos a tener una gloria celestial, que fue la tierra prometida. Entonces, este tipo de enseñanzas, de decir, wow, cuando estoy leyendo entonces la salida de Leí y su familia a esta tierra prometida, estoy viendo el plan de salvación. Y efectivamente, no te lo dice, tú lo entiendes, tú lo infieres, tú lo descubres. Y cuando haces este tipo de análisis, dices, caramba, ¿cuánta información tiene el libro de Mormón que no lo veo, pero que está allí? Bueno, siguiente. Siguiente, porque ya pasa mucho rápido el tiempo y ya me queda muy poco y no he avanzado casi nada. Otra de las cosas impactantes de las evidencias arqueológicas es de este hermano. También estuve yo con él en Provo, Utah. Yo lo conocí a este hermano. Después estuvimos explorando en México. El hermano Warren Ashton, él es australiano. Pues una vez dijo, yo voy a buscar dónde
¿Cuál fue la ruta de Leí y su familia? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues en cierta manera fácil, dice él, porque el libro de Mormón te va dejando marcadores geográficos, porque dice, y luego salimos al norte, y luego nos fuimos al sudeste, y luego subimos a tal lugar, y luego bajamos, luego al mar del este, luego al mar del oeste. Entonces está dejando un montonal de marcadores los nefitas, y esos los va dejando esos marcadores seguramente para que alguien los encuentre. Bueno, pues este hermano llegó a un lugar que ya había una expedición alemana, y le dijeron, bueno, ¿qué estás buscando? Dice, pues, ¿qué crees que yo busco? Pues, puntos del libro de Mormón. Dice, tal vez te interese este. Y le mostraron este altar. Esto que ustedes están viendo ahí es un altar de templo, como el que ustedes conocen, de piedra. Y que le van diciendo, aquí tenemos tres letras. NHM, y ese lugar se llamó Nahom. Esto es impresionante, hermanos, que haya existido ya un lugar llamado Nahom, que es precisamente donde el primer Nefi dice que murió Ismael, y que a ese lugar le llamaban Nahom. Siguiente, por favor. Y ahí está el recorrido desde arriba, arriba a la izquierda, y toda la bajada que hicieron ahí a la costa del Mar Muerto, y hasta abajo, en azul, encontraron a Nahom. A partir de, y ahí está el lugar, y existe, hermanos, existe. O sea, no es un invento de José Smith. Arqueológicamente, Nahom existe, y bien lo dice el libro de Mormón, y llamaban a ese lugar Nahom. Entonces, por eso existía esa ciudad. Y luego después se fueron al sudeste y encontraron abundancia. Y ahí está el otro punto. Siguiente, por favor. Y ahí está la escritura. Y aconteció que murió Ismael y fue enterrado en un lugar llamado Nahom. Primer Nefi 16:34. Y esas letritas que están en la esquina al frente es Nahom y otras letras más. Es proto hebreo. Siguiente, por favor. Y ahí están las letritas que les estoy diciendo. Y no nomás encontraron un altar, habían tres con los mismos nombres Nahom. Esta evidencia indiscutiblemente viene a darle un valor histórico al libro de... ¿Por qué? Porque José Smith no pudo saber en la época en que escribió Por el don y el poder de Dios el libro de Mormón, no pudo saber que existía allí en pleno desierto un lugar de esta manera. Siguiente. Y miren nada más, esta es la tarea que estamos teniendo hoy. Cada puntito que ustedes ven ahí es un lugar del libro de Mormón. Está coincidiendo tremendamente. No tengo aquí manera de mostrarles a ustedes que hay un mar del norte, mar del sur, mar del este y mar del oeste. Pero ahí están todos puntitos. Ustedes pueden verlo. Este mapa está en la red. Se llama Geografía, mapa modelo del libro de Mormón. Y aquí se los puede poner el hermano. O yo les puedo poner aquí en un momento dado el link para que ustedes vayan, interactúen, le den un clic a cada puntito. Sale la escritura. Y bueno, esta es la parte del estudio que estoy haciendo actualmente. Siguiente. Y otra más. ¿Cuánto tiempo más tengo, hermano Sergio? ¿Cinco minutos? ¿Diez? Perdón, tenía cerrado el micrófono. Híjole, profe. Nada. No, se acabó. No, quisiéramos pasarnos aquí dos o tres horas más. Son casi las ocho. Vamos a dar 10 minutos para preguntas. Okay. Así que tenemos 20 minutos. Voy a terminar rápido, tal vez les interese esto, hermanos. Gracias, hermano Sergio. Mira Alma 56, hermanos, y muchos, incluso hace poco un compañero de la fundación me hizo la pregunta, es que el libro de Mormón se desperdició mucho en guerras. Le digo, no entiendes nada, no sabes nada entonces del libro de Mormón, porque las guerras te están enseñando, y este es un ejemplo, hermanos. Así fue como Moroni preparó fortificaciones alrededor de todas las ciudades de esta tierra contra la llegada de sus enemigos. Está en Alma 56. Esta es una ilustración.
Los nefitas, Capitán Moroni, ahí está, fortificaba sus ciudades y hacía zanjas, luego una altura para poner sus maderas, sus estacadas, sus torres, para cuando llegara el enemigo tardara en subir esa subidita, y mientras ellos estaban repeliendo el ataque. Bueno, fortificaron sus ciudades, pero tenía su razón de ser. Siguiente, hermano Sergio, por favor. Miren qué se aprende de todas estas cosas. Bueno, ahí está otra ilustración que más o menos te muestra cómo se fortificaban la ciudad adentro y todo afuera de destacadas. Por cierto, hermanos, todo esto se está encontrando arqueológicamente recientemente a través del LIDAR. Y ahorita les explico rápidamente. Siguiente. Pues, hermanos, ahí está una fotografía con el LIDAR, que es un escáner de luz en el que te quita todos los árboles y te deja ahí el sitio arqueológico. Ya no se tiene que excavar ni tumbar árboles ni nada, simplemente un escaneo y se convierten los datos en computadora y nos deja ver estas maravillas. Miren, zanjas y rampas. Estamos hablando del año 100 antes de Cristo, en un lugar llamado La Cuernavilla, allá en Guatemala, y luego calzadas elevadas, y luego zanjas y rampas, y luego terrazas defensivas. Hermanos, haz de cuenta que encontramos las descripciones del Capitán Moroni. Nunca se había encontrado algo similar. Este tipo de defensas en las ciudades son las que dice ahí en Alma 53, donde dice, e hizo que sobre estas obras de madero se construían estacadas por todos lados, y eran altas y fuertes, y se hizo que se erigieran torres más altas que estas estacadas, e hizo construir resguardos de estas torres para que las piedras y las flechas de los lamanitas no los hirieran. Esto era para defender su vida. Siguiente, hermano. Y mire el LIDAR, vean ustedes, la misma foto, la mitad derecha con LIDAR, la mitad a la izquierda sin LIDAR. Nada más para que ustedes vean la poderosa herramienta que hoy cuenta la arqueología, y estamos encontrando las ciudades que están todas ocultas en la selva del Petén, en la selva del sureste de México. Miren, se destapan las ciudades. Siguiente, por favor. Esto es nuevo, hermanos, no tiene más de 2 años. Bueno, y entonces, ¿por qué me servían? ¿Para qué me servía aprender de estrategias de guerra? Bueno, porque las estrategias de Moroni era para salvar su vida. Por eso ponía montones de tierra. Arriba colocó vigas, sí, pero es lo mismo que yo debo de poner, porque mi estrategia también es para que el enemigo no me mate, para que no me destruya. Si Moroni dijo, voy a poner montones de tierra, bueno, a mí me enseñan que oraciones diarias. Si él colocó vigas, yo ayuno mensualmente. Si arriba colocó estacadas altas y fuertes, pues yo leo las escrituras. Si ellos colocaron arriba torres, yo asisto al templo. Es decir, son estrategias para no ser destruido. A pesar, fíjense, aquí hay 3 cosas. Sucedieron los hechos en el Libro de Mormón. Se están encontrando evidencias arqueológicas de ellos. Y tercera, la más importante, nos está dando un mensaje espiritual. Es una maravilla el Libro de Mormón, viéndolo desde este punto de vista. Siguiente. Y miren, nada más, yo creo que con esto voy a terminar, hermano. Tengo mucha información, pero no tenemos tanto tiempo, hay que respetarlo. Pero con esto voy a terminar. Éter 15:2. Y vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones. Hermanos, si pensaban que en la época prehispánica eran aldeas por aquí, pueblitos, están equivocados, hermanos. Habían millones de personas, hermanos. Millones en toda esta zona que hemos venido hablando. Millones, miren nada más lo que dice Éter. Cerca de 2 millones muertos, nada más los que fueron a pelear. Nada más para que ustedes tengan una idea, hermanos, calculen ustedes 2 millones. Es una cosa espantosa, tremenda, pero nos da idea de cuántos eran los habitantes.
Siguiente, por favor. Miren, se hizo un estudio reciente, hermanos, en esta área que está haciendo un rombito, ahí, y yo fui luego, dije, no, yo tengo que ir a ver esto. Fui a ese lugar, se llama Aguada Fénix, es propiedad privada, son ejidos privados, hermanos. Bueno, pues Inomata, un arqueólogo de origen japonés, encontró algo. Miren ustedes, siguiente, hermano, vean ustedes lo que encontró. Bueno, este ya es un acercamiento, como ustedes pueden ver, selva total, pero gracias al LIDAR o LIDAR y a esos rayos de luz, convirtió ese lugar, lo convirtió en fotografía y miren lo que encontró. Siguiente, por favor. Así se ve. Así se ve. Hay un pobladito, se llama Naranjo, ahí estuve yo, ahí fui a conocer a las personas. Agua por todos lados, por eso se llama Aguada. En los lugares donde hay muchos laguitos como esos, hermanos, los que no somos de por ahí, se les llama Aguada. Y como el rancho se llamaba Fénix, le pusieron Aguada Fénix al lugar. Bueno, no se ve nada, no se ve, tendríamos que hacer una excavación de 10, 20 años para saber qué había ahí. Se ve una lomita nada más, pero vean lo que hizo el LIDAR. Siguiente. Ah, otra vez, otra toma. Ya se ve una loma, pero ¿quién va a imaginar lo que hay abajo? Nadie. Adelante. Ya, ni yo, yo estuve ahí, ahí voy en la fotografía. Estoy arriba, no se ve nada. Pero vean lo que había. Una pirámide, una base piramidal, la más grande que se ha encontrado en toda América Latina, y yo creo que en el mundo, de 1.4 de largo, 1.5 kilómetros casi, hermanos, con rampas de acceso, rampas por un lado, rampas en medio y rampas por el otro lado, en lo que es la angostura. No me acuerdo cuánto es lo angosto, hermanos, solo me acuerdo que 1.4 kilómetros. ¿Qué es esto? Y estamos en la época preclásica. Acuérdense que yo les hablé al principio que el Libro de Mormón había sucedido en el preclásico y en esta área. Pues, hermanos, el LIDAR nos destapó una ciudad para multitud de personas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque esta rampa, esta pirámide o base piramidal se hizo tan enorme porque eran tantos los que iban y que tenían que subir ahí como parte del ritual mesoamericano. Entonces, esto es un descubrimiento que nos está dando a favor el Libro de Mormón, porque pues hasta antes de todos estos edificios enormes, pues no se habían encontrado nada, y entonces el Libro de Mormón estaba hablando cosas totalmente extrañas. ¿Cómo es que se morían 2 millones ahí con los calditas? ¿Cómo es que hubo una muerte terrible entre las manitas y nefitas en el cerro de Cumora o en el cerro Rama, que es el mismo cerro? ¿Y cómo, de dónde salieron tanta gente? Bueno, pues hoy ya se están dando cuenta a través de estos descubrimientos que efectivamente el Libro de Mormón tiene razón cuando decía que había millones de personas. ¿Y quién sabe todos estos lugares? A lo mejor hasta eran nefitas. No, eso todavía no lo sabemos. Siguiente. Pero no solamente eran las rampas, hermanos. Dice Tercer Nefi 6:8, en el Libro de Mormón dice, y se construyeron muchas calzadas y se abrieron muchos caminos que conducían de una ciudad, de ciudad a ciudad, de tierra a tierra y de un sitio a otro. Hermanos, esto que puse en rojo, tal vez no lo vean, pero ahí está un caminito en medio de 30 kilómetros recto, hermanos. Ustedes saben lo difícil que debe ser una calzada recta de 30 kilómetros, habiendo selva, habiendo lugares altos, bajos, y que ellas las ponían rectas. ¿Se imaginan la ingeniería que ellas tenían para hacer esto? Bueno, Tercer Nefi lo describe. Y hoy, gracias a la LIDAR, ya las estamos viendo. Siguiente. Y ahí están. Ahí están las ciudades escondidas a la derecha. Y en las flechas se están señalando esas calzadas rectas que se originaron
en el 600 antes de Cristo. Hermanos, ¿qué civilización había en el 600 antes de Cristo? Justo cuando Leí y su familia están llegando a Mesoamérica y que Lidar los ha puesto descubierto. Como punto adicional a lo que estamos aprendiendo, hermanos, cuando llegaron los nefitas en el 600 antes de Cristo a América, no pensemos que estaba vacío. Habían muchas civilizaciones arqueológicamente ya aquí en este continente, y yo hablo por lo que conozco. En México existía la cultura de Tlatilco, que era cultura china. Había cultura de África, había fenicios, había vikingos y había todo tipo de hebreos en América. Es decir, no son los primeros que llegaron a poblar el continente. El Señor no dijo, ustedes van a ir a poblar, sino les dio, les regaló esa tierra de promisión por la obediencia. Muy bien, pues yo creo que ya, o sea que no me doy cuenta cómo pasa el tiempo, pero yo creo que por aquí le podemos dejar, hermano Sergio, para algunos comentarios o preguntas, y con mucho gusto. Ok, híjole, no estoy de acuerdo. quisiéramos que continuara con su exposición, profe. Hermanos, hermana Mara, ayúdenos, por favor, porque no, yo no tengo acceso a poder ver más personas. Ah, por cierto, profe, ahí tiene una amiga suya. ¿Quién es? Una gata. Que la estén viendo ahí, pero qué bueno. Una hermana se llama Hilda. Ah, ya la vi. Sí, la maestra. Hola, maestra, sí, ya la vi, sí. Y por ahí anda Arturo Castillo también. Ah, profe Castillo, profe. Sí, me dijo que iba a estar aquí en el grupo, sí. Pues a todos los amigos que nos conocemos y a los que no, pues ya nos estamos conociendo, hermanos, en la fe. Todo lo que están haciendo, felicidades, que nos reunimos en hermandad para fortalecernos, aprender de nuestra religión y defenderla, o por lo menos que ya no nos confundan, ¿no? Y ayudar a nuestros hijos y a todos ellos, decirles que hay respuestas para todo. A veces no las sabemos, pero van a ir saliendo poco a poco, sobre todo cuando se hablan del Libro de Mormón. Hay personas que, muchas personas no saben este punto de vista, que muy poco se ve, porque nuestros líderes lo que hacen es dar la parte principal, que es la parte del Evangelio, la parte divina, es lo mejor. Y esta parte cultural, bueno, pues ya estamos apoyando a los que quieran escuchar. Mire, hago un comercial, hermanos. Váyanse, únanse ahí al grupo de Explorador Javier Tobar en Facebook. Anótenlo y al rato se meten. Se llama Explorador Javier Tobar o Arqueología del Libro de Mormón. Es un grupo. Allá tenemos casi 23 mil personas que están aprendiendo. Es Arqueología del Libro de Mormón. Y ya muchas cosas para que puedan ustedes leer. Pero ahora sí, yo estoy atento a lo que ustedes quieran comentar o preguntar. Antes de darle tiempo a la hermana Mara, que es la que va a moderar ahorita preguntas, quiero explicarles dos situaciones, hermanos, esta es la razón por la que yo invité al profesor Tobar. Nosotros hacemos exactamente lo mismo que él, hacemos arqueología. En sí. Otro rubro, nosotros no abrimos tierra, pero abrimos libros, registros. Claro. Buscamos, indagamos, hacemos exactamente lo mismo que él, y sobre todo, él está enfocado a lo que es el Libro de Mormón, y nosotros nos basamos en las escrituras para apoyarnos en esto, especialmente en el Libro de Mormón. La segunda situación, hermanos, profe, ha despertado usted un hormiguero, ya tiene muchísimos fans. Todos quieren volver a pedirle otra charla. Muy bien. Estoy cuando ustedes quieran. Hermana Mara, por favor, nos ayuda para ver preguntas sí. Que hay en el chat sí. Y después que los que levanten la mano, por favor. Por cierto, ya la hermana Mara puso el link de YouTube. Está en el chat para los que quieran
De todos modos, recuerden. Muy bien, hermana Ruth Quillares. Sí, perdón, hermano Sierra. De hecho, no hay como preguntas, más bien todos quieren una segunda y si es necesaria no, una tercera pregunta. Parte. Hay dos, hermana Quillares y luego el hermano Vélez. Nada más para decir que realmente me he quedado anonadada. No, compadre. Nos ha dicho, hermano, realmente me da tanta alegría el estar, pues, el saber estas cosas que, no sé, hermano, me quedé muy, muy asombrada y realmente con un sentimiento muy, muy hermoso. Muchas gracias por esta plática, por esta clase. Muchas gracias. Gracias, hermano Quillares. Hermano Vélez y después hermano Gumercindo Castañeda. Hermano, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano, yo voy a ser el abogado del diablo. Perdón, tienen que decir nombre, perdón, la hermana Quillares es de México, nombre y país, ciudad y país, por favor. Gracias, hermano Sierra. Hermano, yo voy a ser el abogado del diablo. Ciudad y país, hermano Vélez. Yo soy peruano de la ciudad de Lima. Gracias. Pertenezco al Estaca Lima Perú Maranga. Gracias. Hermano, personalmente yo soy un ratón de historia. Siempre me ha gustado la historia. Si me equivoqué de profesión, yo hubiera sido historiador. Tengo dos historiadores que quizá usted los conozca. Luis Guillermo Lumbreras y la historiadora María Tostorovsky. Ellos en sus libros, la María Tostorovsky en su libro Los Incas, demostró con muchas pruebas que los incas usaban a los caballos para debatir la idea de que los españoles creían que los incas se asustaban con los caballos, que realmente quedó demostrado que eso era una falsedad. Con relación a la antigüedad, usted dijo algo muy cierto, ¿no? Cuando llegó la familia de Ley con sus hijos, ya habían pobladores en América. Cuando el profeta Spencer W. Kimball vino a Lima en el año 1976, primera vez que visitó nuestro país, yo era un joven de 16 años. Y cuando visitó Cusco, hay una liaona, si ustedes lo pueden buscar en su discurso, él mencionó que la ciudad de Machu Picchu fue el corazón del pueblo La Manita. Con respecto a las calzadas que nosotros vemos en la ciudad de Machu Picchu y también en los nuevos descubrimientos de la cultura caral, que aproximadamente tiene una antigüedad de 3500 a.C., incluyendo, discúlpeme, por eso le digo con todo respeto, las posiciones paracas de 700 a.C. hasta 200 d.C., ya existían acá en esta zona, en todo lo que incluye Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, calzadas. Entonces, existe una disyuntiva, ¿ok? No quiero crear, digamos, un cisma, pero son cuestionamientos de puntos de vista de historiadores, ¿no? Es igual decir que la cultura maya o la cultura azteca tienen similitudes con las culturas sudamericanas, hay muchas similitudes, pero también hay ciertas distancias en cuanto a características étnicas, ¿ok? Entonces, eso era mi comentario y quizás usted nos lo puede aclarar mejor. Gracias, hermano Willy, ¿no? Bueno, sí, siempre me encuentro este tipo de comentarios y no es abogado del diablo, hermano, porque la iglesia no tiene secretos de nada. Es la iglesia siempre tiene contestación, pero si no la tenemos es por el momento, porque ya vimos que poco a poco van saliendo las cosas. En efecto, hermano, Perú es uno de los países más culturales, más maravillosos. Yo estuve el año pasado ahí y quedé impactado. Me agradó bastante, también la comida igual. Pero mire, hermano, Y hay una escuela que se llama Escuela Sudamericanista de Estudios del Libro de Mormón. No es que estemos de acuerdo. A mí no me interesa si es México, Bolivia, Argentina, los lugares del Libro de Mormón. No me interesa el país.
Porque no, el libro mormón no sucedió nomás porque yo soy del país. No estoy interesado en eso. El libro de Mormón sucedió en un área que estamos estudiando en Mesoamérica. Pero vamos a pensar que haya sucedido en un país neutral. Vamos a pensar en Venezuela. Si los hechos sucedieron en Venezuela, no significa que el Señor nada más estuvo en Venezuela cuando vino después de su resurrección, sino que pudo haber estado en Argentina, Perú y México. Pero los hechos del libro de Mormón, que es lo que estamos investigando, es cosa aparte. Porque yo escucho muchas leyendas y muchos mitos y mucha historia en Perú de un Dios igual, blanco y barbado. Claro, eso es totalmente lógico. Porque el Señor pudo estar en muchos lugares. También escucho de personas blancas en otras ciudades, en Panamá. Claro. Pero estoy hablando nada más de lo que está escrito en el libro de Mormón. Ahora, así que quiere decir que pues las manitas están en todas partes y nefitas también se desarrollan en todas partes. Cuando decimos que los nefitas y los lamanitas pelearon y que no quedó ningún solo nefita, es una manera de decir la historia. Porque pues a lo mejor ese día ya se habían ido una pareja que se había casado de nefita, se fue a vivir lejos de la batalla y no pelearon, y entonces se fueron a otro lugar, como sucede en nuestras culturas, ¿no? Así que es un decir, cuando los nefitas y lamanitas se murieron en una batalla, es un decir, nada más. Lo que quiero explicar es que estudiamos Mesoamérica, hermano Willy, porque encontramos muchos puntos en común de lo que habla el libro de Mormón. Cada punto que usted ve en el mapita está correlacionado con 211 puntos más. Es decir, cada punto, si decimos aquí está Zarembla, tiene que estar en correlación con un mar del norte, con un mar del sur, con un mar del este, con un mar del oeste. Y tiene que estar 3 días en camino para la ciudad de Nefi, por ejemplo, y ya sabemos cuánto es un día de camino. Los nefitas decían, hicimos 3 días de camino, hicimos 4 días de camino. Bueno, ya sabemos cuánto es. Un día de camino son 15 a 20 kilómetros por día. Eso sí es plano. Y si la lectura te va diciendo si es plano o si subieron. Fíjese, eso dice el libro de Mormón. Si subieron, bueno, entonces ahí no puede ser un día de camino 15 o 20, a lo mejor son 10. Todos esos cálculos, hermanos, están hechos en este mapa. Deberían de verlo, conocerlo. Es una maravilla este mapa. Es donde encontramos más características del libro de Mormón. Mire, nuestros hermanos norteamericanos, que son los que empezaron con todo esto, no iban a perder su tiempo en Mesoamérica si sabían que estaba en Perú, en Bolivia o en Brasil. No iban a estar estudiando aquí cuando sus recursos los pueden meter allá, su tiempo y sus visitas. Es cierto, por ejemplo, creo que el presidente Kimball dijo que Leí desembarcó en Chile. Algo así me han dicho. No lo he visto muy bien. Son opiniones de nuestros líderes. Pero José Smith dijo, y eso a mí me dio mucho gusto, cuando le preguntaron, ¿cómo vamos a saber dónde sucedió el libro de Mormón? Y dijo, algún día sabremos dónde sucedieron los hechos del libro de Mormón gracias a un esfuerzo intelectual. No dijo que una revelación. Gracias a un esfuerzo intelectual podremos saber. Así que si yo supiera, porque conozco un poquito de Perú, poquito, y ya visité los lugares y he estudiado, yo no estaría enfocado en Mesoamérica tampoco, hermano. Yo estaría enfocado en Perú. Pero ¿dónde voy a encontrar las 211 ciudades que me habla el libro de Mormón? No las encuentro. Y en cambio, acá en Mesoamérica las estoy encontrando. La mayoría está en Guatemala. Y yo no soy de Guatemala. El libro de Mormón no se desarrolló en más de 1,200, 1,300 kilómetros a la redonda.
Pero esto que yo le digo tiene un sustento, pero es largo. Pero con esto quiero decirle, hermano Willy, que no nomás es un decir, sucedió en México, en Guatemala y se acabó. No, hermano, hay un sustento. Y cuando usted la próxima vez diga, hermano, no estoy de acuerdo porque la ciudad de Nefía no está en el Mar del Oeste, como dice el libro de Mormón. Entonces ahí sí me voy a poner a pensar, porque yo ya sé que la ciudad de Nefía tenía que estar en el Mar del Oeste. Y ahí está, en Belice. Entonces, es lo que yo le puedo decir, hermano, al respecto. Pero, gracias, hermano. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sergio, se me vino a la mente algo que les va a interesar mucho, porque ustedes son de genealogía. ¿Puedo narrarlo? Miren, hermanos, ahorita que estaba yo pensando, ¿no? Hay una cosa súper interesante que les va a encantar a ustedes, son los registros genealógicos. Fíjense, hermanos, que la cultura maya tenía por costumbre registrar todos sus eventos y toda su genealogía. Tan es así que hay una estela. Una estela es una piedra de 2 metros de altura grabada, hermano. La estela de Raimondi, ¿te acuerdas? La estela de Raimondi también es una... y entonces, en los que saben epigrafía, que saben leer la piedra, encontraron que en el año 378 después de Cristo, un señor llamado Búho Lanzadardos de Teotihuacán llegó 1,200 kilómetros a Tikal, puso a su hijo de gobernante, lo registraron con nombre, lugar de nacimiento y el lugar que gobernó, el tiempo que gobernó. Pero ahí les va lo que me impactó, hermanos, me impactó de verdad. Pero no solo registraban sus eventos de guerras, sino sus eventos de nacimiento, sus eventos de genealogías. Los mayas eran fanáticos de la genealogía, tienen todas sus dinastías. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Como también eran observadores del cielo, en el cielo, hermanos, hay días que los astros se alinean. No es muy común, pero suele suceder. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la Luna, Venus, Júpiter y puede ser Saturno estén alineadas en el cielo. Cuando sucede esto, los mayas, como tenían astrónomos, legitimaban al hijo que nacía para que los demás, el pueblo en general, aceptara al nuevo hijo como enviado de los dioses, porque los astros estaban alineados y esas alineaciones astronómicas eran un marcador divino. Lo que los pobladores no sabían es que los gobernantes hacían trampa, porque los astrónomos mayas, sabiendo que según sus cálculos, en 9 meses va a haber alineación de 6 planetas. El astrónomo iba con el gobernante, el cual lo mantenía, y le decía, ¿sabes qué? En 9 meses hay una alineación importante visible. Entonces se frotaba las manos el gobernante porque procreaba a un hijito y lo hacían nacer el día de la alineación. ¿Qué pasaba? Porque ustedes saben que eso se puede hacer. Hermanos, el día marcado por el astrónomo nacía el hijito. Registraban en la piedra la genealogía del hijito, pero se registraba en el cielo por la alineación de los astros. Una maravilla. Y hoy en día, ustedes pueden ver, hoy en día, 2023 junio, ustedes pueden ver exactamente lo que los mayas veían
en su cielo, o los incas. De ahí ustedes pueden ponerse en Machu Picchu, en este programa, y decir, ¿a qué horas quieren ver el cielo? Yo, por ejemplo, ya lo vi, ¿qué es lo que vieron los mayas en 16 de enero del 378? Yo ya lo vi, cómo vieron los cielos, y estaban alineados. Así que sus genealogías estaban legitimadas por las alineaciones y por lo tanto por los dioses, y ese personaje maya que nacía iba a ser un gobernante semidios, y todo el tiempo tenía que ir cargando las plumas porque ese hombre era casi un dios y es quien los iba a gobernar. ¿Por qué tenían que legitimar el poder? Porque todo el pueblo trabajaba en trabajos forzados. Hacer las pirámides, las carreteras, todo eso no lo hacían chiflando y comiendo miel, hermanos. Eso era con látigo en la espalda. Entonces tenían que legitimar que ellos eran los reyes y gobernantes por mandato divino. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, profe. Hermano Gumercino Castañeda, la última pregunta, por favor. Gracias, gracias. Antes que nada, ¿de dónde, mucho gusto, hermano? De México, Estaca Culturas, México. Gracias. Donde el hermano Tobar fue obispo en mi barrio, el barrio El Molinito. Tuvimos esa dicha de tenerlo ahí como obispo. Y bueno, ahora que lo veo personalmente, pues me da más gusto el saber de él. Igualmente. Ya lo había visto yo antes. Anteriormente, pero bueno, nos da mucho gusto. Yo tengo una pregunta, obispo. De hecho, usted nos ha mostrado ahorita la influencia de donde se desarrolló, así que todos los hechos del Libro de Mormón. Ajá. Pero ¿qué tienen que ver los indios americanos en esto? Puesto que quizás a la fecha, si nos damos cuenta en las excavaciones que están realizando el gobierno lo que es el Tren Maya, se han encontrado innumerables vestigios y vemos que pues eran culturas altamente conocedoras de muchas cosas. Pero los indios americanos, ¿qué nos podrían ellos mostrar en relación a sus adelantos culturales? Porque pues yo en realidad no veo mucho de eso. Entonces, no es tanto una duda, sino una pregunta, y eso porque ahorita aquí en el barrio como grupito estamos leyendo el Libro de Mormón a las 9 de la noche y hay preguntas relacionadas a eso. Entonces a mí me gustaría saber un poquito más acerca de los indios americanos, si realmente desarrollaron una cultura como los de aquí de Mesoamérica, obispo. Gracias. Gracias, hermano. Igualmente un gusto saludarle. Estuvimos juntos. Sí, efectivamente. ¿Sí? Están mejor entenderes, recuerdo, ¿no? Yes, sí. Ok, pues sí, fui obispo del hermano Gumercindo hace, como 30 años, yo creo, algo así, 35, yo tenía 25 años. Bueno, sí. Hermano, los indios del norte, que son los Sioux, los Cherokee, los Apache, los Cheyenne, todos estos tienen mucha de la cultura mesoamericana, pero esa área se llama Árido América, por lo mismo, porque es un lugar más seco. Tienen muchas costumbres, muchos calendarios y muchas cosas. De hecho, ellos son cultura, vamos a llamarlas recientes, hablando como los aztecas, ¿no? Por decir algo, los aztecas hace 500 años vivían aquí. Entonces, ellos se extendieron hacia esos territorios, pero son del origen del centro. De hecho, hermanos, por ejemplo, en Estados Unidos, está una ciudad de Estados Unidos que se llama Michigan, tiene nombres mexicanos. Mich es pez, can es casa, la casa del pez, porque en Michigan hay muchos lagos. Y nosotros tenemos Michoacán, Michigan, Michoacán. O sea, el origen es el mismo. Michoacán también es zona de lagos, Michigan, ciudad, zona de lagos. ¿Qué me dicen de Utah? Utah, hasta hace pocos años, pertenecía a México
y todos los habitantes que vivían ahí, que sean los indios Ute, indios Yute, eran de esta cultura salida de los aztecas. La palabra Yuta es cima de las montañas o cima de los collados, de origen mexicano. En otras palabras, estas culturas tienen todo el desarrollo que se llevó a cabo en Mesoamérica, lo tienen ellos, son culturas muy apreciadas, todavía muy reconocidas en los Estados Unidos y muy valiosas, con un conocimiento extraordinario, son como que los que rescataron lo que se perdió en Mesoamérica. ¿Podría yo decirle esto, hermano Gumercindo? Muy bien, muchas gracias, obispo. Gracias. Hermanos, muchas gracias. Muy rapidito, Sirre, porque ya nos pasamos. Es muy rápido, ¿sí se escucha? Sí. Ok, antes que nada, nada más quería agradecerle al profe Tobar, porque yo también pues sigo su trabajo y me gusta mucho, si algo me apasiona mucho también es la historia del libro de Mormón. Y bueno, esta es una pregunta, una teoría que yo al estudiar las escrituras siempre he tenido esa duda. Obviamente yo sé que no todas nuestras dudas y preguntas se van a aclarar, no todas, no quizá en este tiempo. Pero leyendo las escrituras, hay una parte en el libro de Mormón en donde el rey Mosía manda a ciertos grupos de personas a ciertas expediciones y encuentran los escritos de los jareditas. Entonces, yo siempre he asimilado la cultura olmeca como los jareditas. Yo no sé si esto sea, es una teoría solamente. Pero la cultura olmeca es la cultura más antigua. Ellos estuvieron, de hecho, mucho antes de las demás culturas. Entonces, siempre ha sido una teoría mía nada más, pero no sé, que ¿usted qué sabe de esto, profe? Gracias, Hilda. Bueno, es que vivieron en la misma época, efectivamente. Los jareditas es la cultura más antigua del Libro de Mormón. De hecho, si pusiéramos el Libro de Mormón cronológicamente, no empezaríamos con primer Nefi, ¿cierto? Tendríamos que empezar con Éter, por la antigüedad, ¿verdad? Bueno, y entonces los olmecas, que son también del mismo año, serían culturas que se conocieron, que se fusionaron, o que solamente vivieron en la misma época, porque así como los mayas, hermanos, le llamamos mayas a un montonal de grupos, así a los olmecas le llamamos olmecas a un montonal de culturas, porque hay olmecas en Veracruz, pero también hay olmecas en Chiapas, hay mayas en Guatemala, pero no son los mismos mayas de Tabasco, pero por alguna razón se les puso ese nombre para estudiarlos mejor, pero son nombres, áreas modernas. A la respuesta correcta es, efectivamente, los jareditas vivieron en el tiempo de los olmecas, perfectamente, sí. Ahora, no podemos decir si son los mismos, porque los olmecas que hemos estudiado más bien parecen de rasgos africanos, negroides, y los olmecas venían de Babilonia, eran israelitas babilonios que estuvieron ahí en cautiverio y que salieron hacia este continente de la mano de Dios. Por lo tanto, esa raza no tiene que ser la misma que la de los africanos que llegaron a México. Como les dije, hermanos, no solo en México, en Latinoamérica llegaron culturas de todas partes. Tan es así que podemos ver aquí nuestras caritas aquí y verán tan diferentes que somos, siendo que todos somos latinos, somos totalmente diferentes, con rasgos muy diferentes entre sí. No somos parecidos realmente. ¿Por qué? Porque América fue un crisol de razas. Se fundieron razas de todo el mundo.
No hemos hablado de vikingos. Llegaron aquí a América. Fenicios. Estoy hablando antes de la llegada de los españoles. Chinos. Otros israelitas más. No, no estoy hablando de mulequitas, no estoy hablando de jareditas. Muchos más. Entonces, la respuesta sería sí, Hilda, sí. Los jareditas están en la misma área, en el mismo tiempo, de los olmecas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Vamos a hacer un resumen. Yo les invito a que se queden. Por respeto, no voy a dar este resumen antes de la oración, sino después. Y daremos un tiempo por si alguien quiere, si el profesor gusta quedarse tantito, podremos contestar un poquito más de preguntas. Quiero nada más invitar al hermano Atahualpa Martínez, que es de Uruguay. Y eso personalmente me hace muy feliz porque son de los países que hemos estado viendo para que estemos casi completos en todos los países. Hermano Atahualpa Martínez, ¿se encuentra por ahí? ¿O lo durmió el profesor Tobá? No está por ahí. Déjeme ver por qué. Hermana Sandra Rosado. No, ya se durmieron por ahí. Hermana Leticia Vidaurre. Estoy viendo que está despierta, así es que espero que sí esté despierta. ¿Puede ofrecernos la oración, por favor? Insisto, antes de que la hermana ofrezca la oración, voy a dar un resumen después de la oración y pasamos a algunas preguntas que el hermano, el presidente obispo y buen amigo, profe Tobar, nos pueda conceder unos minutos. Hermana Vidaurre, por favor.